Yo lo tenía aquí en esta pared y hoy se me ocurrió moverlo allá. Se siente el cuarto mucho más amplio, miren. Miren, voy a partir ahora este bizcocho de pasas. Tuve que tender ahí la ropa en percha, miren, aquí en el baño. Y ya me vestí de ama de casa. Ya me quité mi vestidito bonito de chin. Le puse cremora, le puse leche, me lo puse en este vasito. Pero bueno, ya terminé de grabar mi... Hay adversidades, es la realidad. Cada día cuenta con su propio afán. Existen problemas, porque así es la vida. Hay frío que quema. Amigas lindas, feliz día. Miren, este vlog empezó con mucha, pero mucha lluvia. Miren, le voy a enseñar cómo está aquí atrás en el patio, miren. Wow, está lloviendo muchísimo, muchísimo, miren. Está lloviendo bastante. Ahora hice un café, ahora lo voy a endulzar. Ya son como las 5 de la tarde. Y ahora es que vengo yo a empezar el vlog del día de hoy, amigas. Miren, voy a partir ahora este bizcocho de pasas. Es un pudín de pasas y está súper rico. Este Lumijor también. A nosotros nos gusta mucho comprar el pan allá y postre. Y lo voy a partir, lo voy a poner aquí para que los muchachos coman. Y para Wilma y yo también comer. Sí. Vamos a partir unos pedacitos. Bueno, ahora voy a endulzar el café. Esta vez me lo voy a tomar con cremor, el mío. De Wilma, ¿no? Y cuando yo le pongo crema, a mí me gusta ponerle bastante y le pongo poca azúcar, 3 cucharitas, porque estas son muy pequeñitas, miren. Y a la de Wilma también le voy a poner 3 y listo. Amigas, miren, son las 7 de la noche y aún sigue lloviendo, ha seguido lloviendo mucho, mucho, y también ha tronado mucho. Nosotros estamos aquí, bueno, yo estaba trabajando, estaba publicando un video, ya subí el video de un día conmigo, un día en mi vida, y sí, ahora me voy a ir a dar un rico baño con agua tibia, y ahorita las veo, mis chicas lindas. Pero miren, quería mostrarle que todavía está lloviendo mucho, miren. También me voy a poner a echar agua en la galería, porque miren qué feo está, porque antes de llover hizo mucho viento y entró mucha tierra. Se entró mucha tierra a la galería y miren qué feo está. Pero primero me voy a ir a bañar y luego voy a limpiar aquí la galería.
Voy a echarle agua, limpiarla bien bonita. Ya son las 9 y 20 de la noche. Miren, vengo para mi cuarto porque le voy a enseñar cómo moví el gavetero. Miren, esta tarde me puse a doblar la ropa, que yo les dije que yo tenía una silla. Yo no la había doblado, pero ya gracias a Dios la doblé. Y miren, puse el gavetero así, en esa pared. Ustedes saben que yo lo tenía aquí. Natalia, ¿qué pasó? Yo lo tenía aquí en esta pared. Y hoy se me ocurrió moverlo allá. Y miren todo el espacio que tengo yo ahora aquí en este cuarto. Muchísimo espacio. Ahí quiero poner, o sea, esa alfombra no va ahí. Sí voy a comprar una, pero que sea más larga, como del tamaño del gavetero, así. Porque quiero poner una sillita bien bonita ahí, como para sentarme a maquillarme y eso ahí. Y sí, quiero después comprarme una sillita bonita, delicada, para ponerla ahí. Y me gustó mucho cómo se ve. Miren cómo quedó en esta pared. Se siente más grande el cuarto. Me voy a alejar para que ustedes vean para acá. Voy a cerrar la puerta porque Natalia está de escandalosa. Pero miren, chicas, todo el espacio que yo tengo ahora. Entonces yo voy a poner el televisor acá en la pared. Ahí lo voy a fijar para que quede así de frente a la cama. Y esas son mis dos sillas que son del comedor, que yo las quité porque están rotas. Una de mis suscriptoras siempre me dice, Jenny, ¿por qué no pones la silla de vuelta? Pero es que están rota. Mira, yo la tengo ahí, no se puede sentar nadie, mira. Mira, están rota. Si alguien se sienta, se cae. Entonces yo no sé qué hacer, dónde ponerlas. Y por eso la tengo aquí en mi habitación. Yo la tenía ahí, una encima de otra. Y lo que hice que la puse ahí, pero no se puede sentar nadie en esas sillas. Pero sí me gustó el cambio que hice con el gavetero. Se siente, estoy caminando para atrás, se siente el cuarto mucho más amplio, miren. Más grande. Y ya saben que ahí está mi cama. Y la camita de Dacha, porque Dacha duerme aquí con nosotros todos los días. Ella duerme con nosotros aquí en el cuarto. Que pronto le quiero cambiar esa camita, ya está muy chiquita para ella. Entonces, me gustó cómo se ve ahora. Más grande. Mi cámara está desenfocando demasiado, ¿verdad? Pues bien, ahora fue que yo salí de bañarme, chicas. Ando con ropita de estar aquí en casa. Con unos pantalones cortos, una blusita. Por eso no me enfoco ante ustedes, porque no ando así como... arreglada. Esa es la palabra, no ando arreglada. Entonces por eso no le he dado la cara en este vlog. Pero yo ahora me voy para la cocina porque yo tengo la cena puesta y voy a ir a terminarla ahora. Entonces yo le voy a continuar este vlog el día de mañana, si Dios quiere. Así que para ustedes va a ser así como un instante, como yo tronar los dedos y ya va a aparecer el día de mañana. Así que bueno, me voy para la cocina ya a terminar la cena. Amigas lindas, buenos días. ¿Cómo están? ¿Cómo amanecieron? Yo amanecí muy bien, gracias a papá Dios. Dormí muy rico, dormí muy bien. No me quería levantar de la cama. Wilma, ¿cuántas veces tú fuiste a pararme de la cama? Como cuatro veces. Como cuatro veces fue, pues, Wilma, amor, levántate. Ay, yo no me quería levantar. De verdad que el día amaneció súper nublado. Yo creo que va a seguir lloviendo. Y bueno, miren, ya hice café. Wilma está ahí, mírenlo por allá, por el espejo. Wilma ya se está tomando su café también. Pero papá, ¿y tú no me vas a dar galletita? Creo que tú te que yo no como, Pues sí, amigas lindas. Ya hoy es día jueves, ya amaneció. Yo les dije a ustedes que para ustedes iba a ser como tronar los dedos, ¿verdad? Y yo creo que va a seguir lloviendo porque está nublado y está haciendo vientecito también. O sea que yo creo que hoy va a llover más temprano todavía. Pues sí, gracias por amanecer aquí conmigo. Ahorita me tengo que ir para la galería o para el balcón. Yo le digo galería. Pero papá, Porque tengo que limpiarlo. Porque anoche no lo limpié y vieron que le mostré que el viento entró mucho polvo y cuando llovió, entonces se hizo como un lodo feo.
tengo que ir ahorita a limpiar ese balconcito, esa galería. Tú eres, o sea, ustedes me entienden. Viejo, no. Entonces, dale, nada, dale. Me voy a tomar mi cafecito. Miren, mi café negro. Negro, clarito y dulce, como me encanta el café. Bueno, ya le gusta la galleta de soda. Sí, a Dacha le encantan las galletas. Mm. Dacha es la perrita más rara. A ella le encanta las cosas que son de harina, como galletica y eso. Es que yo soy una coneja, papá, y me pues sí, espero que estén bien todas, mis chicas lindas. Sí. Un abrazo para todas. Me voy a tomar mi café ahora y ya ahorita regreso para que limpiemos ahí afuera la galería. Te va a ganar tu pela. Miren ahí donde está ella. Dacha. Mira, ya donde vino, donde mamá. Mamá te va a dar. Vete para mamá. A ella le gustan estas galletitas. Toma. Que hoy sea un día maravilloso para todos ustedes. Ya saben que lo queremos mucho. Y que aquí estamos tomando un cafecito. Temprano. Así es. Ya yo levanté a Jenny para que ella se faje a grabarle sus videos. Y yo la estoy atacando porque es que ella tiene que ser constante en su contenido, constante. Claro. Uh-huh. Día tras día, traerle algo nuevo, algo que hemos hecho, algo que ella hace. Algo nuevo, pero mi día a día sí. Real, ¿sabes? Sí. Así es. Mira, lo que hizo. Pero papá, pero yo bájate. Soy una gente ya. Nachita, ven. A ver. Toma. Ay, Dios mío. Esa Dachita, ¿ustedes creen que ella es fácil? ¿Verdad que sí, papá? ¿Verdad que sí, que mamá va a hacer un videito nuevo y va a poner a Chichi también? Claro. ¿Y así? Esa tiene que salir en los videos porque es parte del elenco. Amigas lindas, bueno, ya ha pasado un rato desde que tomé café. Y miren, quería mostrarles que puse esta alfombra aquí. La alfombra que yo pongo siempre en la sala, pues yo la tenía guardada porque la lavé y la tenía ahí guardada. Y la puse ahora porque voy ahora a ponerme a grabar el video de las ropas de Chin. Entonces quería enseñarle cómo yo acomodé un poquito aquí esta área. La verdad que de verdad me encantó mover el gavetero porque miren todo el espacio ahora que yo tengo ahí. Puedo pues grabar mis videos de ropa también y va a ser más cómodo para mí. Entonces sí, miren, y cabe perfectamente esta alfombra ahí, como pueden ver. Y puse esas lucecitas aquí en mi gavetero, miren, para que se vea así bonito como detrás. ¿Cómo le digo? El escenario detrás. Puse esas lucecitas ahí y me estoy maquillando, miren. Aquí ando maquillándome, los maquillajes los tengo aquí, no lo tengo ordenado, porque sí lo tenía bien bonito, ordenado, pero bueno, ustedes saben que cuando uno empieza a maquillar se hace un desorden, pero ahora me estoy maquillando para el video. No sé si ponerme sombra, estaba mirando a ver si me ponía un poquito de sombra o si me pongo solamente un poquito de la sombrita natural que a mí me gusta ponerme. Me voy a poner este rubor, un poquito de iluminador. Me quería pintar las uñas, pero no sé si me vaya a dar tiempo. No sé si me ponga de esta, que estos colores a mí me encantan. Esta la utilizo mucho. Estos maquillajes que están aquí los utilizamos Chelsea y yo. Las dos. Miren, esta paletita a mí me encanta porque tiene unos colores preciosos. Entonces, no sé si ponerme de esa o... Ay, ¿dónde está la que me encanta? Hay una paletita que... Deja ver si la puedo ver aquí, que a mí me gusta mucho. Ah, esta. Esta a mí me encanta, los colores que tiene. Déjenme enseñarles, miren. Son colores así como neutrales, bien bonito. Voy a ver si me pongo un poquito de esa sombra. Bueno, me voy a hacer algo sencillo. Miren, esta también es bonita. Esta yo nunca la he usado. Voy a enseñarle, miren. Esa no la he utilizado yo. Pero voy a ver si me hago un maquillaje. Miren, esta también tiene colores lindos, pero yo tampoco la he usado esta. Miren. Colores así neutrales, bien bonito. Miren esto también. Ay, bien bonito. Ya yo me puse un poquito de base
Ahora me voy a pintar un poquito la ceja, que esta es la paletita toda fea que tengo. Que son, uso este colorcito para la ceja. Esta nada más la utilizo para eso, para la ceja, esos dos colores, esos tres colores. Ya este se me terminó. Y ya me voy a poner ahora a terminar de hacerme el maquillaje que me estoy haciendo. Bien, miren, como les dije, ya tengo la base puesta. Todavía no me he peinado. Solo me puse un poquito de base para entonces hacerme el maquillaje. Me puse este cintillo para recogerme el pelo bien para atrás. Y me puse esta blusita, miren qué bonita. Esta blusita está bien chula, bien bonita. Y voy a tener que poner mi aro de luz para grabar porque el día está gris. Gris, gris, está súper nubladito. A mí me encantan los días así, pero para grabar se ve el video opaco. Miren cómo se ve ahora, porque no hay mucha luz. Pero me encantan los días así, nubladitos, son mis días favoritos. Pero sí, voy a avanzar porque ya es al mediodía y tengo que hacer ese video. Y quiero también hoy grabar un video para mi canal de decoración. Eso es lo que quiero y le pido a papá Dios que me ayude a hacer ese video, que me dé la sabiduría, porque sí quiero hacerlo, Dios mío. Y ya, eso es lo que voy a hacer. Y nada, ahorita regreso con ustedes ya cuando me termine de maquillar. Pero déjenme enseñarle un poquitito por la ventana cómo está el día, que no se lo he enseñado. Miren, como pueden ver, le voy a abrir la ventana. Está como queriendo salir el sol, miren. Está como queriendo salir. Miren qué bonito, pero está súper nublado, va a llover. Y entonces les digo que va a seguir lloviendo. Bueno, amigas lindas, ahora yo las veo ya cuando ya me haga el maquillaje que me voy a hacer. Así que vayan a ver ese video de Shein, chicas. Apóyenme ahí, por favor. Vean ese video, denle un like, compártanlo. Y también, si gustan comprar alguna ropa, ustedes usan mi código de descuento para que les salga más económico. Yo no gano nada con eso, pero ustedes sí, porque le va a salir un 15% de descuento en cada compra que hagan. Entonces, aprovechenlo. Pues, las veo ahora. Paletas. Ahora voy a ponerme un poquito de estos brillitos en el párpado y yo me lo pongo con el dedo porque se adhiere mejor. Bien, amiga, miren, ya he terminado, me hice este maquillaje. Al final decidí ponerme las pestañitas porque las pestañas hacen que tu maquillaje se vea súper bonito, como más arreglado. Entonces decidí ponérmelas, aunque mi pegamento estaba ya que no quería salir. Estaba como un poquito seco, pero bueno, me las pude pegar. Nada, y me hice este peinado, me recogí mi cabello, me hice este peinado. Me puse este labial que es como neutro, ¿ven? Combina un poquito con, miren, con la sombra. Y listo, ya sí estoy lista para ponerme a grabar mi videito de Shein, de la ropita que voy a mostrarle. Así que voy ahora a buscar mi aro de luz para conectarlo, mi cámara que puse a cargar la pila. Y sí, chicas lindas, a eso voy ahora. Así que bueno, ustedes van a estar ahí mirando. Bueno, amigas, aquí ando ya, miren, ya ubiqué mi cámara, miren. Ya aquí la ubiqué. El aro de luz lo voy a conectar ahora también. Ah, ya me pinté mis uñas. Ya me la pinté. Voy a conectar mi aro de luz. Ya tengo mi sillita. O sea, ya tengo todo listo. Así que ya me voy a empezar a grabar ya.
Uy, amigas lindas, ya terminé de grabar el video. Gracias a papá Dios, ya lo grabé, ya terminé. Ahora me voy a ir a comer. Yo voy a comer. No tengo tanta hambre, la verdad, pero aquí tengo un cafecito. Está súper caliente que fui y me preparé un café. Y voy a comer ahora. Bueno, yo espero de verdad que a ustedes les haya gustado toda la ropa que yo les mostré ahí. Sí, espero que sí. A mí me encantó mucho el vestido rojo. Fue mi favorito. Ese vestido está precioso, me encantó. Y este que tengo puesto ahora mismo también me gustó mucho. Este vestidito blanco. La tela se siente súper linda. Es así como de lino. Y me encantó, de verdad, me gustó mucho. Déjenme enseñárselo un poquito. Yo sé que ustedes ya pasaron por allá a ver ese video, pero por si acaso hay alguna de ustedes aquí que no fue a ver mi video, que la invito a que vaya. Miren qué bonito. Me gustó mucho esta parte de aquí, porque hace como que se note un poquito más tu cintura, algo así. Pero me encantó, miren, me gustó. Este vestidito está súper bonito, me gustó mucho. Y me encantó grabar aquí, así que qué bueno que yo moví ese gavetero, porque miren todo el espacio que gané. Pues bien, amigas lindas, Wilma está allá afuera en la sala con los muchachos, ya ellos comieron y ahora voy yo a ir a comer y tengo tanta cosa que hacer. O sea, ya gracias a Dios grabé este video, ahora me falta ponerme a editarlo y quiero ver si voy donde mami para que ella se pruebe un vestido que yo le pedí a ella, bien bonito, para ponerlo en el clip. Escuchen la guaguita. Ustedes saben, me voy a ir a comer porque ya ustedes saben qué hora es. Ya van a ser las 3 de la tarde. Yo empecé a grabar al mediodía, como a las 12. Sí, como a las 12. Entonces ya van a ser las 3 de la tarde. Así que me voy a ir a comer ahora. Entonces le voy a dejar fotos aquí de todas las ropa que yo le estuve mostrando. Amigas lindas, ya comí hace un rato ya. Ya son, Natalia, ¿qué hora es? Las 5 y algo ya. Ya son las 5 y algo, imagínense ustedes. ¿Tú estás segura? Mentira. Las 4 y 16. Ah, las 4 y 16. Yo sabía cómo iba a ser las 5 tan rápido. Y ya me vestí de ama de casa. Ya me quité mi vestidito bonito de jean. Pero bueno, ya me puse cómoda. Me puse esta blusita, me puse unos jeans. Y me recogí mi cabello. Y empezó a llover mucho, tronando mucho. Le voy a enseñar un poquito por la ventana. Ustedes vean. Mira a Natalia ahí. Natalia, saluda. Miren, empezó a llover y a tronar mucho. Ahora mismo ya paró la lluvia. Pero escuchen los truenos. O sea. Ay, chicas. Bueno, ya me voy a ir. Voy, mi amor, voy para la sala. Que Wilma me va a pasar ahora los videos para yo editarlo. Miren el aguacero que está cayendo. Mío, el real aguacero está cayendo, chicas. Así fue ayer, llovió bien fuerte también. Pero bueno, déjenme decirles que yo tengo ropa aquí que Wilma ha hecho a la lavadora mientras yo estaba grabando el video. Y Wilma ha hecho ropa a lavar y yo la estoy teniendo en percha. Y como no la puedo poner en la terraza que se sequen, la estoy colgando en el baño, en la barra de la cortina. Estoy colgando ahí ropa en percha porque miren, están todas húmedas, aquí están todas, que las sacó Wilman de la lavadora. Y yo estoy ahí poniéndola como yo pueda, porque es que no me gusta, pues cogen un olor a humedad y se secan feas y no me gusta. Pero eso es lo que estoy haciendo ahora. Aquí está todo oscuro. Dios mío, que tengo todo apagado. Pero miren, tuve que tender ahí la ropa en percha, miren, aquí en el baño. En la barra de la cortina para ver si por lo menos ahí se seca un poquito, miren. Ay, Dios, porque es que no, después se seca con mal olor la ropa. Miren. Ahí la tuve que poner. Bien ahí, Dachita. Tú sí está bien ahí, mamá, ¿verdad? Sí. Amigas bonitas, voy a despedir el vlog hasta aquí. Les agradezco muchísimo que estén
Ay, se fue la luz. Les agradezco muchísimo que estén aquí conmigo. Gracias por acompañarme en este día de hoy. Miren, aún está lloviendo mucho. Se acaban de llevar la luz. Se fue la luz. Nos quedamos al oscuro, miren. Por ahí está Natalia merendando. Van a ser ya a las 6 de la tarde. Así que nada, las quiero mucho. Vamos a despedir este vlog así sin luz. Las quiero mucho, amigas lindas. Miren, miren a Dacha cómo está, como una princesa. ¿Quién fue que la arropó a ella ahí? Yo. Miren, Natalia la arropó a ella. Bueno, ya ustedes saben. Vamos a despedir este vlog de hoy, mi amor, juntos. Pues nada, amigas lindas, gracias por acompañarnos en este día. Las queremos mucho. Y nos vemos en el siguiente vlog. Cito. Cuídense, chao. Así que ya ustedes saben. Denle like al video. Y suscríbanse al canal los que no están suscritos para que no se pierdan los videos de Jenny Alonso que vienen explosivos. No diga eso, amores. Que vienen buenos. No diga eso. Que vienen heavy. Y para que no se pierdan los videos. Para que no se pierdan ninguno de los videos de Jenny Alonso. Los queremos. Bye, chicas lindas. Bye.